Villarosal, quien viene a acompañarnos al banderazo de las brigadas de controlar barrio. Presidente municipal de Mérida, el licenciado Mauricio Villarosal. Participamos todas las áreas, prácticamente todas las áreas del ayuntamiento. Estaremos invirtiendo más de 17 mil horas, hombre, en ayudar a la ciudad de Mérida. Este es un trabajo que todos los meridanos, el casi un millón de meridanos que vivimos en esta nuestra Mérida Ciudad Blanca, les va a poder agradecer. Es muy importante señalar que este trabajo tiene que estar complementado y hacemos un llamado a todos los meridanos a sacar los cacharros de sus casas, a tener buenos hábitos, a no estar guardando cosas innecesarias, ya que estos cacharros siempre son los que normalmente generan las condiciones propicias para que el mosco se pueda reproducir y que sigamos entre todos construyendo de Mérida la mejor ciudad para vivir en todo México. Y agradecer de nueva cuenta a todos ustedes, nuestros integrantes de estas brigadas, trabajadores municipales que están dando mucho de sí para esta labor y que es adicional a sus funciones cotidianas. Ustedes son parte del orgullo de Mérida, del orgullo de ser meridanos y sin duda en acciones como estas seguimos construyendo de Mérida la mejor ciudad para vivir en todo México. Inicia las brigadas de control agrario para combatir el vector causante de los virus de dengue, chikungunya y zika. Y de esa manera llegamos al final del año. Por cuarta ocasión en esta sesión apoyaremos el esfuerzo extraordinario con recursos propios de las autoridades responsables a combatir el vector causante de los virus de dengue.